En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Con un promedio de 170 personas despedidas y próximas a recibir su liquidación y la desaparición del INSET y el IMPEA en menos de dos meses, el gobierno de Michoacán aplica el programa de austeridad para sanar las finanzas en el área de educación. Con el cierre de estas dos dependencias, la administración estatal dejará de erogar al menos 48 millones de pesos mensuales. El CIDEM no tengo tan claro si son 30 o 40 millones de pesos. Lo que el IMPEA también, en el cual yo soy liquidador en ese organismo, acaba de iniciar el procedimiento la semana pasada. No, ahí son menos. Ahí en realidad creo que son. 10 o 12 personas, el, el total del presupuesto son como 8 millones de pesos. El secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, dijo que de los 170 despidos, 120 son profesores de telesecundaria que no tenían definida su situación laboral. 120 de telesecundarias cuyas eh, plazas no estaban debidamente justificadas y que eso estaba generando problemas de todo tipo. Eh, estamos también revisando. Pues la nómina en función de ver qué cosas no están debidamente incorporadas en ella. Estamos viendo todo el tema de interinos, el tema de pagos rezagados. El secretario de Educación dijo que todos los empleados serán liquidados conforme a la ley. Hasta el momento, solo 50 de los 120 trabajadores de telesecundaria han promovido demandas ante la autoridad laboral, derecho que todos podrán ejercer desde antes, ¿por qué? Porque consideraban que no estaban debidamente protegidos y bueno, pues es un procedimiento en el que tenemos dos opciones: una, o llegamos a un acuerdo y ellos eh, pudieran aceptar el finiquito que nosotros as, estamos ofreciendo, o bien esperar a que la autoridad laboral concluya su trabajo y resuelva con base en los elementos de prueba que están en el expediente, pero la Secretaría de Educación del Estado tiene un presupuesto anual de 17,500 millones de pesos. 94% lo absorbe la nómina. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.